Vía Skype con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, él es profesor de Seguridad Nacional y Terrorismo de la Universidad de las Américas. Muchas gracias por tomar la comunicación, Gerardo. Saludos, Héctor, saludos, Blanca. Bien, Gerardo, rápidamente, en dos sentidos me gustaría preguntarte lo siguiente. Lo primero, a un año de esta llegada del Chapo a Estados Unidos, con esta impartición de justicia, no sabemos bien a bien la intensidad o los detalles de la red de corrupción y de complicidad con las autoridades federales y locales. Todavía, por lo menos hasta ese momento, no se conoce. Y en segundo lugar, o en segundo término, pues las cuentas bancarias del Chapo, sus cómplices, sus testaferros, me parece que siguen intactas, ¿no? Sí, así es, Héctor. La verdad es que el gobierno de Estados Unidos no ha logrado detectar todas las cuentas bancarias que pudieran estar vinculadas a la red de lavado de dinero de Joaquín El Chapo Guzmán. En cuestión de la estructura, es prácticamente la misma desde la primera aprehensión y desde años atrás. El control territorial lo sigue teniendo el Azul, Esparragosa, y el control financiero, la verdadera cabeza de esta empresa multinacional que es el Cártel del Pacífico, lo tiene Ismael El Mayo Zambada. Lo interesante de lo que vimos en los últimos meses, en el periodo de la fuga y la aprehensión del Chapo, la segunda aprehensión y el envío a Estados Unidos, es la lucha por el liderazgo de este cártel, supuestamente legítima, de los hijos de los juniors del Chapo Guzmán, y contender esta lucha encarnada, sobre todo en el Pacífico mexicano, con Ismael Mayo Zambada y también con células de los Beltrán Leyva, por un lado, y de lo que es denominado el cártel de este sexenio, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Eso es lo que tenemos a un año de la extradición del Chapo Guzmán. En ese sentido, Gerardo, quiero preguntarte, a un año de la extradición, a un año de que pues hoy el Chapo Guzmán ya ni siquiera está en territorio mexicano, ¿el cártel de Sinaloa se ha visto debilitado o sigue exactamente con la misma estructura, solamente que con otras cabezas? Mira, yo lo veo prácticamente en la misma situación en la que ya estaba un par de años atrás. Las operaciones financieras, como te digo, las lleva bastante bien todavía Ismael Mayo Zambada. La parte del control territorial con el Azul, el Esparragosa. Y no podemos decir que una organización como esta, que lleva prácticamente dos décadas trabajando de manera ininterrumpida y sigue siendo el cártel más poderoso de México, haya cambiado con la aprehensión del Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán se convirtió más bien en una figura emblemática para el gobierno de Estados Unidos y obviamente para el gobierno mexicano, pero él ya no controlaba estos dos brazos. En términos de estrategia, de células, de trabajo por células y comandos, la verdad es que el cártel de Sinaloa o cártel del Pacífico fue bastante exitoso en distribuir estas dos líneas de trabajo. Gerardo, sobre las condiciones en las que está el Chapo, ¿recuerdas, y seguramente recordarán nuestros amigos que nos están siguiendo, cuando estaba aquí en la cárcel, en una de las cárceles de nuestro país, pues se quejaba de que hacía frío en la celda? Y bueno, ahora pues dicen que las condiciones de una cárcel en serio, de alta seguridad, pues están haciendo estragos en su estado mental. Esto es parte de una estrategia legal, ¿cierto? Mira, querido Héctor, yo si estuviera recluido un año en una celda de 18 metros cuadrados, sin luz para poder ver hacia el exterior, yo sí te diría que no estaría en mis plenas facultades mentales. Claramente, en la situación en la que vive actualmente el Chapo Guzmán era la en la que no quería vivir, sí. Y es por eso que esos argumentos, sus abogados lo ponen a discusión para ver si pueden argumentar algún tipo de demencia mental producto de este encarcelamiento, para tratar de reducir la pena, o seguramente lo que están buscando es el cambio de prisión, de una prisión mejor de super máxima seguridad a una intermedia, pero nunca a una prisión de baja seguridad en donde pueda tener contacto con otros seres humanos o inclusive con sus familiares.
Leí una nota de la situación en la que vive con sus familiares. Sus gemelitas lo están visitando, pero no puede tener contacto con ellas, solamente a través de vidrios de alta seguridad. Perfecto. Gerardo Rodríguez, profesor de Seguridad Nacional y Terrorismo de la Universidad de las Américas. Gracias por esta comunicación. Sabemos que estás en estos momentos en clase. Gracias. Aquí están todos mis alumnos. Muchas gracias. Buena suerte. Gracias. Salud.